¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer poder saludarlos, un placer poder recibirlos un viernes más con la Ale. Tengo una artista que ustedes ya la van a conocer, ya van a saber un poquito acerca de ella. A ver, solo tal vez sos tú la encargada de presentarte y de explicarnos por qué te haces llamar de esta manera. ¿Cómo estás? Bienvenida. Alexa, muchísimas gracias por invitarme. Qué lindo estar aquí contigo hoy. Y pues, bueno, mi nombre es Mishkat y en realidad este nombre es un apodo que me daban mis amigos aquí en Costa Rica. Entonces, así nació cuando tenía como 20 años, una cosa así. ¿Pero por qué viene esto? ¿Solo tus amigos lo decidieron y tú dijiste, quiero que la gente me conozca con algo distinto a mi nombre original, que este sea mi sello y por eso lo decidiste? Sí, pues mi nombre es Michelle y mis amigos me decían Mishki, Mishkat, todo lo que tenga que ver con... Uy, perdón, me está entrando una llamada que no sé por qué está pasando esto ahorita. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, te escuchamos. ¡Qué vergüenza! Bueno, contanos acerca de ti entonces. ¿Cómo comenzaste en esto de la música? ¿Quién fue la persona o qué te impulsó a decidir que tú querías hacer esto? Bueno, vengo de una familia artística. Desde muy pequeñita me presentaron mis papás me daban como muchas herramientas para poder ser creativa y poder jugar con la música, jugar con el arte, expresarme. Entonces, recuerdo, pues, mi papá tenía un estudio a la par de nuestra casa, entonces yo iba ahí muchísimo, lo ayudaba, ahí hice mis primeras canciones, lo ayudaba en la parte de ingeniería de sonido, aprendía a escribir, él hacía comerciales de televisión y de radio. Entonces, desde como muy pequeña comencé un desarrollo en esa área, y luego mi mamá es cantante y actriz, entonces pues siempre como que me impulsaron hacia ese lado, y desde muy pequeña he querido hacer arte. Eso es siempre lo que me ha gustado, tanto visual como auditivo. Y pues crecí, a ver, a los 15 años empecé a tocar jazz y bossa nova con mi papá. Él toca piano y se enfoca más que todo en el jazz. Entonces ahí empecé un poquito ese lado jazz, bossa nova. Luego me metí más al lado pop y electrónico. En ese momento tuve una banda que se llama Patterns. Ellos todavía siguen, pero yo me salí. Pero luego hice el disco con ellos llamado Dangerous Intentions. Y fue un disco ochentero, new disco, pop, que me encantó trabajar ese disco con ellos. Luego de eso, pues, decidirme sola y pues, trabajar en mi carrera como solista. Y tenía una amiga que vivía en Suecia, me dijo que si quería y podía llegar ahí para conocer a algunos productores, algunas personas que tal vez me podían ayudar en mi carrera. Y pues me fui y desde ese entonces he crecido un montón, he conocido muchas personas que me han ayudado a ser mejor escritora, persona, de todo. Tú sabes, cada vez que uno conoce a una persona, pues ojalá sea una persona que le eleve lo mejor de uno. Y he tratado siempre de estar rodeada de personas que me traten de impulsar lo mejor que pueda dar. Tú estabas en una banda, ¿actualmente estás en Costa Rica o has decidido moverte a otro país? Yo estaba viviendo, pues viví un rato en Suecia, luego me decidí irme a Los Ángeles. Okay. Nunca había vivido en Los Ángeles y es una locura de ciudad. ¿Qué tal experiencia? Uf, increíble fue. Decidí irme sin conocer a nadie, empezar desde cero. Entonces iba a open mics o a karaoke, bares, lugares donde estaban cantando, tocando. Iba conociendo amigos poco a poco, hice mucho lo que se llama couch surfing, que literalmente uno se va quedando en sillones de pues en la casa de personas, obviamente responsablemente, y toqué mucho en la calle, toqué mucho en... quería, sabes, salirme de la persona que yo pensaba que era en Costa Rica o en Suecia. Quería conocer otros lados míos y
y soltarme, salir a la calle, no pensarlo demasiado y pues simplemente crecer. Entonces Los Ángeles, amo California, amo Los Ángeles, y, pero ahorita estoy en Costa Rica y amo mi país también, amo Centroamérica. Entonces estoy aquí, este lugar me inspira muchísimo para escribir música y pues aquí estoy ahorita. Estaba leyendo que tú iniciaste en una banda en el 2014 justamente en Costa Rica, pero luego decidís dejarla y te lanzás como solista. ¿Cómo tomás esta decisión y por qué esa transición? Probablemente puede ser de repente un poco más fácil estar dentro de una banda, pero adquirir el protagonismo o el compromiso de hacerlo tú sola es completamente diferente. Completamente distinto. Yo amo esta banda, Patterns. Hicimos mucha música buenísima y me encanta estar, pues ellos son mis hermanos, pero siempre había sentido que quería dar un paso. Como persona, era algo muy personal, y también pues como artista quería tratar de hacer algo yo sola, como, sabes, crecer en, con otras personas, salirme de Costa Rica básicamente, y pues logré ir a Suecia y fue como una universidad en donde aprendí muchísimo de varios productores y músicos, y como te había dicho, pues salirme de quien pensaba que yo era. Todavía los amo, todavía me encanta la música que hacen y ojalá puedan haber futuras colaboraciones. Pero sí, era algo como muy propio que quería, ¿sabes? ¿Te ha pasado que quieres como tratar de hacer algo sola por ti? Eso fue como una energía que me dio en ese momento de irme. Y definitivamente un reto, creo yo. No sí. sé... sí, tuviste que enfrentar retos, supongo que sí, como cualquier artista, pero estoy leyendo también que sos de las artistas más escuchadas en Spotify en Costa Rica. ¿Cómo te hace sentir esto a ti? Pues muy agradecida, la verdad. Muy agradecida con todo el apoyo, con el equipo que tengo. Pues el equipo no solo detrás del escenario, que es el label, todas las personas que están trabajando en todo el marketing, etcétera. También parte del equipo son los fans y las personas que me dan tanto apoyo, los amigos y familia que me han ayudado y han estado conmigo, pues, de la mano en todo este momento. Y pues sí, no sé, agradecida, pero con muchas ganas de seguir enfocada y de seguir haciendo cada vez, ojalá, mejor música y conectar más conmigo para poder conectar mejor con las personas. ¿Qué te inspira? ¿Qué es eso que tú decís que todos los días te despertás y te hace ser mejor persona, mejor mujer, mejor artista? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Yo creo que, a ver, pues la vida es súper fuerte y cada día es un día distinto. Trato de llevar el día a día. La música definitivamente me inspira. Pues tengo un playlist para levantarme, tengo un playlist para ir en el avión cuando hay turbulencia, tengo un playlist cuando paso por una relación que, pues, en la que termino. Sabes, todos tenemos, la música es medicina y los artistas son como doctores. Entonces, yo lo veo así, mis artistas favoritos son mis doctores y allá voy. Y pues yo creo que ellos, la música me ha ayudado a seguir, aunque pues la vida sea fuerte, la música siempre nos da un poquito más de fuerza, ¿no? Mira, yo veo en ti una mujer súper sonriente. ¿Siempre sos así o tu carácter es un poco más fuerte, sos un poco más seria? ¿Cómo es tu carácter? Porque has pasado toda la entrevista súper sonriente y es súper chido porque es la energía que tú le transmitís a la gente. ¿Es así la esencia o si tenés tus días que de repente andas no tan de buen humor? Bueno, como mujer, hay días que sí, otros que no, pero creo que una relación, a ver, pues ahorita estamos hablando y somos un espejo y tú me das muy buena energía y pues auténticamente me dan ganas de sonreír. Pero sí, pues hay días que ni se me acerque nadie porque estoy como todas las mujeres, supongo. Así es. Mira, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Qué es lo que podemos esperar de ti
próximamente. Sabemos que estamos pasando por momentos bastante complicados, pero eso motiva a muchos artistas a querer crear, a querer hacer mejores cosas, a llevar cosas positivas a la gente. Como tú lo decís, los artistas, para nosotros que nos escuchamos día a día, que elegimos escuchar la música de ciertos artistas, es como una terapia. ¿Qué puede esperar de ti la gente? Uf, pues lo que quiero es, estoy ahorita trabajando en hacer la música con la que yo mejor conecte, como te había dicho, para conectar mejor con ustedes, porque siento que esa es una de las maneras que, pues, en que uno puede cambiar la vida de los demás y enseñarles, pues sea por lo que uno está pasando y que se sientan identificados, o ser parte de la vida de ellos de la mejor manera posible. Quiero hacer mucha música, quiero seguir creciendo, ojalá conciertos pronto, poder ir a tu país sería increíble, y para mí eso es lo que más me hace falta, conciertos y sentir la energía entre las personas y sabes, es esa adrenalina, es conectarse en el momento, poder cantar en el momento a las personas, que eso es una cosa muy, muy poderosa. Y pues no solo yo cantar, sino ir a conciertos también, de mis artistas favoritos o artistas que aún no he conocido. Me encanta cuando un artista me inspira, me despierta. Eso es que tiene que ver mucho con la conexión que ellos tienen en ese momento con ellos mismos y que realmente son auténticos, ¿verdad? ¿En tu radar hay algún artista con el que quisieras trabajar, ya sea hombre o mujer, en algún momento, si se te da la oportunidad? Ay, sí, hay demasiados. yo creo que mi cantante favorita siempre, una de mis cantantes favoritas siempre ha sido Sia. He seguido toda su carrera y es una persona que sé que ha pasado por, pues no conozco su vida personal, pero sé que ha pasado por cosas fuertes y siento que es una cantante increíble porque ella cree mucho en ella misma, tiene una conexión muy fuerte en ella y eso es lo que transmite. Y por eso es de las razones que más me gusta de ella. Claro, es un talento increíble escribiendo música y la voz que tiene es impresionante, pero sí, ella, yo creo que ella, Sia. Bueno, no has tenido la oportunidad de conocer El Salvador, pero las puertas de ese país, cuando todo esto pase, están abiertas para ti. Te agradezco la oportunidad de conocerte, de platicar contigo. Y para cerrar esta entrevista, quiero que le digas a la gente de tus redes sociales para que la gente en El Salvador te siga, te apoye y tenga esa interacción directa contigo y pueda conocer un poquito más de tu trabajo. Hola, amigas y amigos de El Salvador. Soy Mishcat. Me encantaría que escuchara mi música. Tengo una canción nueva que sale mañana. Se llama Break Up Rituals y espero que la bailen, que se puedan sentir identificados con la canción y pues con las otras canciones que he estado sacando. Quiero conocerlos pronto, ojalá poder viajar a su país y hacer algún concierto ahí, tener una conexión más directa. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo, muchas gracias por la oportunidad de poder conocerte, que sigas cosechando muchos éxitos, que contagies a más personas con esa sonrisa y esa energía bella que tenés. Gracias, muchísimo gusto y gracias por invitarme al programa. Un placer, nos vemos el próximo viernes con todos ustedes en Con la Ale. Un abrazo.